Muchas cosas se dicen en susurros, pero vamos a subirle el volumen al cuchicheo. Tendremos un espacio para hablar de Afrocolombia, música, estética, política, poder y todo lo que no se atrevió a preguntar. Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos al cuchicheo. Hoy vamos a hablar en voz alta sobre todo lo que queremos y quisimos saber sobre Afrocolombia y que no nos atrevemos a preguntar. Como siempre, en cada episodio vamos a tener a Mayra Luna. Kendri Serrano. Y por supuesto, Berta Medrano. Chicas, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y creo que necesario, sobre todo por todas las cosas que están pasando en el país en este momento. Vamos a hablar sobre representación. Y para ello tenemos unas invitadas espectaculares. ¿Me ayudan a presentarlas? Claro que sí. Por un lado, de este lado tenemos a Carolina. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Carolina? Súper Conocida en el mundo como Carolina Afrofémina. <laughs> ella, por sí. supuesto, se dedica a hacer pedagogía a través de las redes sociales, sobre todo lo que tiene que ver con Afrocolombia. Ya la hemos visto en algunos reels, en algunos tiktoks, en algunas redes, mencionándonos cosas supremamente importantes y sobre todo en este tema que vamos a hablar de representación y participación, ella nos va a dar como luces allí puntuales en esta temática. Y por el otro lado tenemos a María Paulina Baena, reconocidísima periodista de nuestro hermosísimo país colombia mujer empoderada echada para adelante con mucho perranque y por eso está aquí sentada porque la representación de las mujeres en todos los escenarios también importa y bueno como bienvenida sin aplauso no es bienvenida por favor un aplauso para nuestras invitadas ahora sí entrando en materia chicas tenemos. Últimamente hemos visto muchísima representación de mujeres, de personas de la comunidad LGTBIQ, indígenas, afrocolombianos, en diferentes eventos y escenarios. Uh -huh. Quisiera preguntarles si ustedes creen o consideran que esto se debe a que el país se está dando cuenta de la importancia de la diversidad en estos escenarios o porque existe una inclusión forzada, como Ay. muy comúnmente se ha estado llamando. ¿Qué opinan ustedes al respecto? Uy, tengo no todas opiniones. a la vez No, yo tengo demasiadas opiniones sobre eso Sobre todo porque en este momento El tema de la inclusión forzada Que es la manera uh -huh. de la gente Mal llamar al tokenismo es, un, es, es llamar al tokenismo, nombrar al tokenismo Desde una manera no crítica Explicación, uh -huh. así paréntesis Cuando hablamos de tokenismo, hablamos de cuando se pone Una persona nomás para mostrarla Como decir, ay sí, aquí tengo mi token El chiste en South Park ¿Ustedes se acuerdan? ¿Se vieron South Park? Por supuesto, no, no ese capítulo, no. pero sí Sí, no, el personaje negro se llama Token. ¿sí? Okay. Ese es el chiste. Entonces, precisamente ah. ese, ese, esa persona es solamente para mostrarla, para que exista y ya. Y ya es como que, ay, sí, sé negro Muy y párate bien. aquí. ese mujer y párate aquí y ya. Eso no es, in, eso no es inclusión forzada. Eso es, de hecho, instrumentalización de la persona. Uh -huh. La están usando para quedar bien. Porque el problema que yo tengo con el subcontexto que tiene esto de Inclusión forzada es que viene de no, no de una queja de ay, deberíamos incluir a la gente negra bien, viene de una queja de ay, ¿por qué hay negros en esta película? No me gusta si la sirenita no es negra y todo ese cuento. No tiene ese... una connotación en función de promover la participación eh, étnica o de la diversidad en general en distintos escenarios, sino de satanizarla. Y, ¿Por este... qué así y no de otra forma? No, ¿y por qué hiciste en primer qué? lugar? porque ellos, cierto, también un poco allí y justamente cuando hablabas de eso me acuerdo todo el revuelo que se, que, que se generó con la película Sirenita o también con Black Panther que eh, fue como unos debates bastante interesantes, pero bueno, no les interrumpo más también para que nos responda aquí María Paulina aquí la pregunta No, 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 yo estoy aprendiendo de ti o sea, como que yo también estoy de acuerdo que muchas veces eh, esto es utilizado como para quedar bien en el discurso eh, pero al mismo tiempo pues está ahí sucediendo sí es una uh -huh. cosa rara porque también uno tiene que como pues eh, que es toda la discusión de las cuotas no hasta qué punto como que una cuota sirve o no si elimináramos uh -huh. las cuotas entonces la participación cómo sería sí y obviamente las cuotas pues son como Usadas eh, a veces como para meter ahí un relleno, o de mujeres, o de afro, o de LGBT, pero al mismo tiempo están. Entonces es como, como especializar esa cuota, como hacer que esa cuota sí sea la voz de una comunidad que se quiere hacer sentir y que además representa los intereses de esas comunidades, ¿no? que es lo que pues, nos pasa a las mujeres muchas veces. Como, ah, yo me acuerdo como en el gobierno pasado, la primera vicepresidenta mujer, y esto era como motivo de orgullo en el gobierno, pero pues, ¿qué tipo de políticas de género estaba impulsando Marta Lucía Ramírez? Uh -huh. ¿Sí? eh, entonces ahí uno empieza como a. a como a que estos discursos un poco estén hechos de, de paja y de heno y que se quemen muy fácil porque pues en realidad no tienen ninguna carne. Claro, porque no es estar por estar, sino Exacto. con un fondo más profundo. Eso es un gran ejemplo de, de, de toque de tokenismo. Exacto. La primera La mujer, mujer en y sí, pero y y, ¿y uh -huh. las demás para cuándo? Decida. Justamente cuando Paulino mencionaba, digamos, ese tema de, de cuotas, de estar por estar, se me venía a la cabeza una pregunta: ¿y es cómo hacemos para que quienes nos están escuchando, quienes ven el cuchicheo, eh, entenda, eh, entendamos también? la importancia que tiene la representación, pero también la participación, que no es solamente estar por estar en términos de mujeres, en términos de personas afrodescendientes, de población más, sino de la, de la importancia que tiene la participación en términos de derechos, porque además que tenemos derecho de estar en los diferentes espacios que tenemos como sociedad e incidir en las decisiones que también nos afectan. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo entendemos eso? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo damos ese paso a que se entienda que la participación también es importante? Es que no se trata tanto de, de llamar a la persona, eh, es, es, se trata de no resumir a la persona su identidad, que siento que es un problema muy grande que hay mm. y que nos hace, uno sabe que uno es un token cuando, eh, y si has trabajado en periodismo, tú sabes, ay, sí, y le puedes dar como una perspectiva de género. ¿Qué perspectiva Uy, sí. de raza le puedes dar a esta noticia? Y es como que, oye, yo aparte de ser mujer y negra, pues soy colombiana, ¿no? Pregúntame otra cosa. Y entonces es el problema, y así tú sabes, como que no es una participación, sino que es un tokenismo. Porque también, y en el periodismo pasa, como que hay unas ganas de empujarte a, ok, pero habla de tu tema, porque uno no es persona. Como que ay, tú eres mujer, tú eres negra, pero no eres persona que pueda hablar de cualquier otro tema. Entonces, si a mí me da gana, la gana hablar, por ejemplo, que me pasó. Economía del dólar, de lo que sea. Sí, pero sí, sí pero qué perspectiva de género le puede dar. En Yo fui la primera sí. mujer en salir en una moneda. Sí. Es como que ay no cállate. Entonces, es horrible, sí, es impresionante. Entonces, sí, yo creo que la, la parte de la participación, una frase de mi querida amiga chaima eh, de Afrocolectiva que ya siempre decía, es que invitar a una persona al restaurante, tokenismo, eh, invitarla a la mesa, eh, es, es cuota y si no le invitan a la mesa pues traigo mi propia silla ella siempre decía eso y uno a veces le toca traer su propia silla uno uh -huh. le toca sentarse y mirar a ver e imponerse y decir bueno suerte yo voy a hablar del tema que yo quiera eh, bueno <laughs> cuando uno no tiene miedo a perder el trabajo <laughs> Exacto. sí un buen punto sí sí total no sí yo o sea yo yo creo que es que es muy distinto como aparecer en la foto y en realidad eh, hacer que la política pública o que los temas sean, eh, o sea, tengan incidencia de esas cuotas. ¿sí? Entonces. Eso es difícil también de medir, yo siento, en, en, el, en el escenario público o en, la, en, en las mismas corporaciones que, pues, digamos, el periodismo que está también muy lleno de hombres, ¿no? Blancos, uh -huh. el periodismo colombiano. Pero entonces es difícil eh, ver qué grado de incidencia tenemos ahí las mujeres eh, o cómo están compuestas las redacciones, qué otras miradas se dan en esas redacciones que en efecto tengan algún alguna incidencia o alguna consecuencia en las vidas de los periodistas y de la gente o, de la, o del público al que están informando. Entonces, sí, es muy fácil como crear una sección en un periódico, por ejemplo, que sea de género porque falta el cubrimiento de género y porque ahora, digamos que un periódico o que los medios de comunicación no tengan eso, es como también se quedaron atrás y es como uh -huh. también por cumplir unas expectativas de pues del mundo en el que vivimos pero en realidad qué, qué tan profundo es eso sí eh, yo Incluso siento que esos, esas secciones tienen que también estar atravesadas por hombres, ¿sí? tienen que tener las miradas de, de todo el mundo, porque esto no se porque si uno reduce esto a mujeres que están hablando de sus temas, pues entonces como que el mundo con quien más se construye. ¿sí? Y eso es difícil, eso también tiene como cierto nivel de, 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 como de, de, de tensión dentro de los feminismos, pero yo sí creo que eso es necesario para pues para al menos empezar a agarrarnos por algo que uno pueda ver tangible en el mundo. Sí, eh, yo quisiera preguntarles, pues recogiendo un poco lo que ambas han mencionado con las preguntas que se les han hecho, eh, ¿les ha pasado que en algún momento eh, las han invitado o han sentido que las han invitado a un espacio eh, por ser afro o ser mujer? pero solo por, por parecer una cuota en el escenario, pero no realmente por lo capaz que eres para hablar de política, de sociedad, de periodismo, de diversos temas. Y también me gustaría uno que nos contaran cómo se han sentido en ese papel, porque uno identifica cuando está eh, como un florero, eh, cuando es una <laughs> cuota en un espacio y cuando realmente eres invitado a un espacio por por quién tú eres, por el caminar en profesional que has construido, cierto. Y también que nos contaran anécdotas puntuales de casos en los que esto le haya pasado. <laughs> 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 respiran. Las mujeres respiran. El, el suspiro colectivo. La, empieza tú, tú tienes <laughs> Como que me hayan invitado a un evento. O sea, yo, o sea, yo sí creo que eso ha pasado. Sí. O sea, yo, yo no sé cómo puntualmente cuándo, pero sí creo que que hay muchos eventos en donde se ve mal que o sea como que sencillamente hay demasiados hombres en los paneles entonces dicen como que periodista pueda hablar de cualquier cosa y entonces ay sí la niña porque pues igual yo siempre me quedé como la niña de la puya entonces sí 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 ella y a mí me invitaban a unas vainas que yo francamente decía como yo no sé ese tema Sí, o sea, no, que vamos a hacer un panel de salud pública y ley, ta, ta, ta. Y yo era como, no, yo no sé de eso, pues ni idea, no, no voy a aceptar. Eh, y yo me acuerdo una vez que eh, en, en una universidad me invitaron a un, pan, como a un evento de mujeres, ¿sí? Como <laughs> y era el evento de mujeres para hablar de periodismo pero yo me sentía como en un ambiente pues muy externo al, al que íbamos a hablar, ¿sí? O sea, era como una cosa en donde ni siquiera las mismas mujeres estaban poniendo sobre la agenda los temas de género, eh, entonces era como un, un panel medio raro, que eso, eso sí me acuerdo, pero era, era como el evento de mujeres, que también me molesta. Sí, como que me molesta todo esto que es eh, eh, el panel solo de mujeres, el evento de las 100 mujeres, no sé qué, eh, porque al final también es como mostrarle al mundo que las mujeres existimos y que valemos y que necesitamos como esos espacios y ese número 1, 2, 3, 4, 5 en la lista de los más importantes. A mí eso como que me estorba y esa cosa como que me... Sí, como que me talla un poquito. O sea, como que tú sientes que la conversación no debería ser solo entre mujeres, sino entre todos. Sí. Ok. Porque es que quienes toman las decisiones en este país hoy son los hombres. Ok. Entonces, okay. si uno no le habla a ellos también, pues como que al final se queda como en una cámara de eco. Sí. Y yo sé que esto es súper políticamente incorrecto de decir. Sí, o sea, yo sé que puede que acá me, a mí me tiren piedras por lo que estoy diciendo, pero yo honestamente creo que, o sea, como que reducir el espacio de mujeres solo para mujeres, pues es un error, ¿sí? Es un error me, porque. No, me llama muchísimo la atención lo que dices, porque aquí en nuestro programa también hemos tenido cierto conflicto con los comentarios, porque la gente. Eh, algunas personas piensan que es un poco extraño que tengamos invitados que no tengan una procedencia o una, digamos, una característica étnica, que no sean étnicos. Uh -huh. Sí, entonces, ¿qué ¿por qué estas conversaciones sobre racismo no se dan solo entre personas afrocolombianas, por ejemplo? Pues porque somos un país diverso y el racismo no se puede abordar solamente desde la perspectiva étnica porque nos involucra a todos. O sea, Exacto. no está alejado un poco como de lo que, de lo que tú planteas. Claro sí, que nosotras siempre decimos es que el racismo no es historia negra es historia blanca. <laughs> Me encanta. <Te> amo <laughs> <mucho peor. risa> okay. eh, no, pero respecto a lo que tú dices recordé una una vez Chris Rock presentó unos Oscars hace mucho tiempo. Mm -hmm. eh, okay. Sí, citar a Chris Rock. Uf. Pero pero él, él presentó unos Oscars y él decía por qué hay categoría de mujer y de hombre en actuación si es exactamente el mismo trabajo. Ustedes no se han puesto, a ustedes no se lo han preguntado. Ustedes no creen que si Meryl Streep ha sido nominada 50 mil veces es porque ella es la mejor actriz, actor punto y no la mejor actriz mujer en la categoría de mujer. Y entonces él decía. Algo así, un comentario así, y mucha gente decía: Sí, es que muy objetivamente, Meryl Streep, nosotros podemos decir muy objetivamente que sí, ella es mejor actriz que Leonardo DiCaprio, haciendo mujer o cualquier cosa. Bueno, eh, well, ofensas aparte a quienes sean super fans de Leonardo DiCaprio. Eh, pero ese punto que, que él mencionaba, entonces eh, eso me hizo pensar en lo que tú decías, y es que estos espacios nacen de que él decía: Ustedes saben por qué no? Porque si no existiera una categoría de mujer, las mujeres nunca ganarían, porque no las nominarían entonces mm -hmm. esos espacios nacen yo creo que de una primera necesidad sí siento que hay una necesidad de esa evolución más tarde pero obviamente esos espacios únicos de mujeres nacen de esa necesidad de que si no hacemos esos espacios la verdad van a ser el premio al mejor eh, pene en el periodismo y el mejor pene aquí y allá y entonces <laughs> es como que siempre es así eh, entonces por eso como esa necesidad que es por lo que nacieron los eh, los black entertainment awards los premios eh, para entretenimiento negro mm -hmm y también los premios de la NAACP, nacen porque los Óscar no estaban nominando gente negra, porque los programas de la gente negra no los nominaban a nada, a los Globos de Oro a nada, entonces nacen esos premios aparte. Y entonces sí, o sea, eh, están haciendo una transición, hemos tenido ahora, pero ¿cómo es posible? El año pasado tuvimos la segunda mujer racializada en la historia en ganarse un Óscar a Mejor Actriz, ¿qué es eso, es impresentable. Pero entonces, y las mujeres eh, negras y mujeres asiáticas que estaban ganando premios lo estaban ganando en sus propios espacios. Entonces, como que me parece que tienes razón, es un paño de agua tibia, pero siento que a veces la fiebre está muy berraca, Marica. Toca claro, paño, ¿no? pues toca, toca, toca empezar. Toca un baldado completo. Y justamente con eso que mencionabas, me lleva a lo que hablábamos al principio sobre tokenismo. Entonces. Eh, y la relación con las acciones afirmativas, pese a que pasan este tipo de cosas, es importante seguir haciendo acciones afirmativas para mujeres, para personas afrodescendientes, justamente para estar en estos espacios como mencionábamos, porque lo ideal sería que estuviéramos en todos los espacios, pero aún no sucede. Entonces, ¿Creen que es necesario seguirlo haciendo, que sigamos impulsando, que sigamos estando, digamos, como país, pendiente de este tipo de acciones que se necesitan? Suspiro colectivo. Es que con lo de las acciones afirmativas, yo creo que, bueno, eso es muy polémico, ¿no? Con la gente que no lo entiende. Eh, y que La gente no entiende el nivel de educación que hay en las comunidades negras que están abandonadas que requiera un cupo especial. La gente no entiende. La gente dice, ay, pero porque yo fui pobre en una ciudad, mi amor. Y los que hemos vivido, no sé, ¿hay alguien aquí? ¿Alguien más ha vivido como en un pueblo en el Pacífico, así, o como en la, un pueblito chiquito? Chico. Sí, no. Bueno, yo yo vivía en un. Ni siquiera en Tumaco, en un pueblo cerca a Tumaco, que pasaban serpientes debajo de la casa y sapos y aparecían animales de todo tipo. Y una vez la guerrilla puso una bomba y estombó, y no hubo electricidad dos semanas, entonces no se podía estudiar. Esas son las circunstancias en las que estudia la gente para las que son esas cuotas. Uh -huh. Ahora la gente le molesta y dice, ay, pero es que hay gente que es negra de la ciudad y que puede aplicar, pues sí, de poder aplicar pueden, pero normalmente la gente revisa, o sea, no es que en las universidades no revisan. Yo siento que son muy necesarias eh, por ahora. De nuevo son otro pa de paños de agua tibia, que es como que en un mundo perfecto no necesitaríamos cuotas, pero ja, ja. Sí, sí, esto, esto es Colombia. Pero en un mundo perfecto. Sí, sí. no, si estuviéramos viendo en Pero vivimos eh. en South Park. Sí, vimos en South Park y no es el encanto que van a hacer en Orlando entonces pues sí no terrible sí o, o sea este esto de ir empezando por algo es clave sí como lo mismo pasa con el aborto o sea para mí el aborto se debería despenalizar en cualquier caso en cualquier semana sí obvio tenemos que empezar como ah, pidiendo unas semanitas y otro poquito y otro poquito hasta despenalizarlo y lo mismo pasa con las cuotas y lo, más, lo mismo pasa con las acciones afirmativas y demás, pero creo que el, el, el dibujo completo es más grande que eso, ¿no? Y a eso hay que aspirar y ojalá pronto. Sí. Bueno, otra preguntita que quería hacerles es, ¿cómo, ¿cómo ven la representación que actualmente hay en los medios de comunicación y si creen que esa representación que existe refleja la diversidad del país ante la sociedad que tenemos. No <laughs> Contundente. Sin suspiro y todo eso fue. No, no, ¿Sabes qué? No, yo, yo quiero, porque es que obviamente en otras dentro, yo, uno metido en el afrofeminismo, estamos así todo el tiempo, estamos como en una película, la película de Get Out, así como con la temblorosidad. Entonces Muy yo quiero saber, desde afuera, miedo, ¿tú cómo lo sientes como la representación de la comunidad negra, por ejemplo? ¿Qué sientes que representa la diversidad del país? ¿Tú cómo lo sientes? Y ojo, yo no hice énfasis en, en lo afro solamente porque hablamos de representación en todo tipo, comunidades vehículo más, afro, mujeres. indígenas, mujeres, hombres, ¿cómo ven si hay un equilibrio ah. o eso refleja? Sí, porque precisamente eso, exacto, desde uh -huh. afuera como lo ve Paulina, pero también como lo percibes tú. Eso, sí, cuando yo, yo veo yo... televisión, yo encuentro la diversidad de mi país o... Eso no entiendo de qué... No, me, de qué... absolutamente no. no. O sea... Supones, eh, o sea, es tan triste que uno no encuentra la diversidad del país que incluso uno prende cualquier noticiero hoy en día y las noticias que están dando son las noticias de los hurtos en Bogotá. Eso no refleja en absoluto uh -huh. la realidad del país. Sí, sí. Si acaso, eh, no sé, nos enteraremos de unas disidencias que hicieron tal cosa en Tumaco o que. Eh, no sé, sí, que están negociando con el ELN, pero pues son noticias nacionales. Las noticias locales las tienen las radios comunitarias y no se reflejan en, 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 en lo que sucede acá. Entonces, finalmente, las personas que están alejadas del centro de Bogotá terminan enterándose de unas cosas que no los representan a ellos y que nada tienen que ver con su realidad. Entonces terminan eh, pues viendo unas noticias que son. Básicamente de extraterrestres, sí. Eh, y a mí, digamos, eso, hablando de solamente del tema informativo de lo que se toca eh, nacionalmente para hablar del resto del país. Esto sin contar cómo están compuestas las redacciones nacionales, mm. porque yo, pues, no veo. No veo ninguna mirada eh, étnica, ninguna mirada LGBT, eh, ninguna mirada, incluso feminista, o sea, como realmente. ¿sí? Entonces es, es triste que, que quienes hablen en los medios nacionales pues sí tengan como, como un discurso que ya viene de muchos años atrás. ¿sí? Eh, obviamente yo creo que ahorita hay como una explosión y como un florecimiento de medios pequeños que muchas veces se llevan las audiencias de estos medios grandes mm. y de estos medios tradicionales, y eso es positivo. Eh, pero yo creo que, que sí, que, que falta, digamos, como una, no sé, como una sinergia entre estos medios que están dando un contexto como mucho más adecuado y como mucho más cercano a la gente que los medios grandes que están diciendo que en Transmilenio hubo un hurto de, no sé, lo que sea. No, y, y, y los medios. Estamos en Colombia en un momento en el que cada representación es un escándalo. Porque recordamos, o sea, yo no tendría por qué recordar cada representación como un escándalo. El primer beso lesbico en la televisión <laughs> colombiana fue en 1988 con los pecados de Inés y Rojo. ¿Por qué me acuerdo de eso? Yo no debería saber eso. La primera supermodelo negra en Colombia fue en 2012, en ¿Mendoza que está ahorita en el Centro Democrático, no? Eh, eh, dato random. Eh, pero sí, o sea, como que cada gran hito que la primera mujer es esto la primera, a lo otro, porque estamos teniendo esos hitos a este punto, es 2020 y pico, y todavía que hay, que todavía, y todavía como que hay una. Eh, ahorita hace poquito hablábamos con, con Lali, no sé si con, se acuerdan, conocen a Lali, sí. Hablábamos con Lali, pues estábamos enojados con el, con el reinado, porque pues nos hacía mucha ilusión lo de la señorita Buenaventura en materia de representación. Eh, y entonces él decía, como que no, pero es que, y la gente dice, ay, pero ya han habido dos reinas negras, ¿qué más quieren? Y ese comentario a mí me, me, me hizo pensar como, ¿qué? ¿Qué y más quiere? Y la representación. Conformen, se ¿verdad? han tenido dos reinas. Y yo le pregunto a alguien como, ¿qué, qué, ¿qué tantas personas, por ejemplo, lo que te digo, de la comunidad recuerdan en las novelas? Y la gente se acuerda de, de ese beso en Los Pecados de Inés, sino, de Hinojosa. <laughs> y, de, y de, ¿cómo es que se llama el de Betty la Fea? ¿Cuál? Hugo eh, Hugo Lombardi. Eh, Lombardi. Hugo. Lombardi. Y hablando de eso, qué cosa tan llegó traumática. Llegó la alegría, llegó el color. Sí. Y además de eso, qué cosa tan traumática para las infancias negras de Colombia que te dijeran abiertamente: ay, sí, si el cuartel de las feas. Y esta vieja que era súper bonita estaba ahí porque era negra. ¿Qué? María Eugenia Arboleda, además. ¿Qué? Tremenda negra, sí. Tremenda mujer tan bonita y como que, ay, está en el cuartel, ¿por qué? Porque es negra. Y como que lo desde niño. Y yo no, ahí en el 2001, como, wow, ¿qué? Okay. Entonces, sí. La única siento... negra en toda la producción, el cuartel de las feas. Exactamente. Entonces, lo que te digo, yo siento que ese es el problema, es que cada vez que tenemos una representación, sea en materia de lo que sea, es el gran escándalo. Ay, la primera bla bla bla, ay, van a ser, van a mandar una mujer negra al reinado, ay, mandaron, pusieron una mujer negra, creo que fue la segunda parte de Pasión de Gavilanes, creo, pasó sí. algo así. Y eso fue como un escándalo. Wow, una protagonista negra en una novela, no lo puedo creer. ¿Por qué? ¿Por qué seguimos en la etapa del escándalo? Y eso es lo que me molesta y siento que es lo que nos falta en representación. Y bueno, con ese panorama que plantean ambas, les pregunto entonces cuáles creen que son los desafíos y los retos que tenemos y qué podemos hacer. ¿Sí? Desde el rol especialmente que cada una tenemos como creadora de contenidos, como periodista, ¿qué hacemos? Suspiro colectivo. <laughs> Hoy nos vamos de suspiro colectivo. Sí. Bueno, sí, o sea. Salimos de aquí. <laughs> no, urge un casting daltónico. <laughs> urge, no, y urge, urge Daltonizar todo lo de, Porque siempre, o sea, porque Porque siempre Y esto me lo han dicho como amigues que Pues actúan, y dicen como No, es que tú en un casting directamente Dicen, se busca hombre blanco Heterosexual de 1.80 Literal, eso es así y tú verás qué haces. Entonces, como que urge eh, empezar, yo creo que esa es la gran problemática, urge dejar de buscar el prototipo que se aleje y que, y que está muy unificado, que era lo que mencionaba María Paulina, lo que es... Colombia, entonces Colombia son los 10 actores y actrices roles que conocemos desde el 85, esa es Colombia y esa es la representación y cuando hablamos de periodismo, los 10, 15 periodistas que si ven, ponen unos, unos se ven arcos y cuando ponen como los, el, los videos antiguos y yo estaba como que esa es la misma señora que está presentando ahora, es la misma gente, nada ha cambiado. Y entonces es como siento que tenemos que empezar a, a dejar de. Porque es que yo siento que lo buscan activamente, ese es mi problema, a eso voy. Buscan activamente la falta de diversidad. No siento que estén como que, ay, coincidencia, no. Siento que están buscando activamente un tipo de persona a representar el país, a representar lo que es Colombia. Pasan las redes sociales, porque, por ejemplo, miren ustedes a qué, a qué influencer les están pidiendo, las marcas contactan. O sea, yo creo que se siente bastante, ¿no? Sí. Cuando uno le salen los comerciales de estas marcas, que no voy a mencionar, pero todos sabemos qué marcas son uh -huh. en TikTok y qué tipo de TikToker buscan, qué tipo de influencer buscan. Los mismos que busca la gente en la televisión y los mismos que buscan siempre en la representación en general. Entonces, sí siento que, que por ahí hay un punto bueno, no, esa pregunta es difícil porque yo siento que por mi experiencia eh, pues a mí me tocó echar mucho codo sí en donde mm. yo estaba eh, entonces sí fue como ganarnos un espacio eh, que con el tiempo pues se digamos se, se vio que era bueno que era necesario para la audiencia a la que nosotros informábamos, pero a nosotros nos tocó dar una guerra en un medio de comunicación para que eso existiera. Entonces, es, eh, o sea, a mí no me gusta como de decir esto, pero pues, como que la la mi enseñanza fue. Echar codo, ¿sí? Como, como armarme un poco de valor y, y ganarme ese espacio a pulso. No fue que una junta directiva o que vino de arriba, como, ay, por favor, hagan este espacio, que la gente y los jóvenes lo necesitan, sino que. Pues nosotros mismos empezamos ahí a hacer algo que creímos que podía dar frutos y que nunca tuvimos financiación y que siempre nos tocó a nosotros con las uñas y que además nos tocó aguantarnos eh, eh, pues el machismo y, 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 y como la estigmatización de una audiencia eh, hacia nosotras. ¿sí? Entonces era difícil también como. Como que a mí lo que, lo, lo que yo quisiera hoy es que esos espacios fueran más fáciles, ¿sí? Okay. O sea, como que uno no uf, tuviera que lucharle y lucharle y demostrarle a una redacción entera que uno sí puede hablar y sí puede opinar eh, siendo una mujer. O sea, Joven, si eso es tan, tan raro, es como que a mí me parecía como tan absurdo. Y para sumarle y, a eso yo creería que también es importante que hagamos real el conectar al país. O sea, hoy con las redes sociales, la, la posibilidad que tenemos de viajar por avión, por tierra, tenemos mejores carreteras, debería ser más fácil estar conectados. Entonces, ¿por qué no hay mayor representación de reporteros en los territorios? ¿Por qué no hay más diversidad en, la, en las salas de redacción? ¿Por qué seguimos viendo las mismas caras? y en las mismas formas, sí. Entonces creo que eso es como un llamado y también en pensarnos cómo nosotros que estamos haciendo contenido, que estamos en, en los territorios, buscamos la manera de juntarnos para hacer ese 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 codo que tú dices y tratar de ganar espacios y digan, hey, ya que no nos buscan, pues nosotros hagamos fuerza y tratemos de ganar ese espacio. Yo quiero sumar ahí para hacer una preguntita y es, digamos, lo que lo que Carolina decía al sitio de, pues nos toca seguir llevándonos la silla a la cena, ¿no? Para para para, para, para los espacios. Y el punto viene con la importancia que tiene la representación para las juventudes, para las generaciones que vienen detrás de nosotros. O sea, porque no solamente que estamos hablando aquí de representación, de participación, de qué es el tokenismo, pero también que las juventudes qué pasa con eso cuando, cuando nos ven en las pantallas, cuando nos ven en los espacios y cuando podemos hacer incidencia también. O sea, ¿Cuál es ese impacto que tiene la representación en las juventudes? No, es enorme. Es enorme. Y además tú piensas que el impacto que tiene que. Porque es que hay, hay, hay un problema desde la educación aquí aquí nadie le enseñan aquí tú dile a un, a un muchacho de, que está en, en séptimo y dile dígame tres mujeres importantes en la historia de Colombia a ver cuántas te dice dígame tres personas negras importantes en la historia de Colombia a ver si no te dice Francia 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 porque no se va a acordar de <laughs> nada más entonces hay, hay un hay un problema eh, que viene desde la educación y para la gente joven poder ver esto y decir ah ¡Oh! existimos Sí, de verlo, verlo, o sea, porque para mí, así momento fangirl, pero para mí en la universidad, ¡ay! verte fue todo. Porque yo era la feminista insoportable de la carrera. Y entonces era como que, y la gente decía, ay, usted alega más que esa muchacha, de la más caliente, que vieja insoportable. Y yo, y, yo, y yo, o sea, yo te defendía capa de spam en Facebook. <risa> <risa> <¡Horrible>! Momento histórico. No, <laughs> esto es un momento histórico. <laughs> no, sí, o sea, total. Y entonces es ver esa representación. Porque entonces no era solamente como, por ejemplo, como, que, ay, sí, una mujer y nada. No, como decir, por ejemplo, como una mujer. Como nosotras que hablamos, Mérica, y que hablamos hasta golpeadito. Entonces eh, siento que para la gente es muy sorprendente. Algo que me ha sorprendido mucho desde que empecé a hacer pedagogía en redes sobre, pues, sobre historia negra y etcétera, es que a la gente decía, wow. Un comentario que me hacen mucho eh, los chicos que dicen como que, wow, aprendo más aquí que en el colegio. Y yo, ay, qué triste. No sabía quién era vencos Biojo y yo, yo estoy como que no saben quién es Bencos a mí me ofende. Eh, pero claro, ¿no? Sí, es, es gente que está aprendiendo y que ver esa representación y decir, oigan, sí, esta gente existe, esta gente existió, cinco cosas que no sabía sobre las mujeres en Colombia, en la independencia, eso les sirve, esa representación sirve. Entonces yo creo que eso para los jóvenes significa el mundo entero, como verse reflejadas y no solamente verse sino también aprender de otras personas así no se vean, sí, porque a veces no es un, uno está hablando de una persona que está por allá o que murió hace mucho tiempo o que es de otro grupo, no sé, étnico, social, orientación, etc. Pero la persona dijo, bueno, me contaron quién es esta persona, porque ustedes saben que uno acá no le cuenta, ni en la universidad, le cuentan a uno de estas personas que han sido más invisibilizadas. Entonces sí, la representación, y por ejemplo en tu caso, en tu representación, lo fue todo, o sea, lobbying very much. Sí, gracias. No, pero sí, yo, o sea, yo sí estoy de acuerdo con que al uno ver que hay gente que se expresa como uno, que puede estar en esos espacios de opinión. Y, y llegar a, a como decir algo con sentido, pues, fue pues, pucha, como que eso es todo, ¿sí? Y obviamente a nosotros nos costó sangre, nos costó sangre de nuestra audiencia y de los demás columnistas que también empezaron a vernos como, ¿quién es esa niña? ¿De dónde salió? ¿Es hija de quién? Más o menos, ¿sí? Como, ¿por qué tiene ese espacio? Y ¿por qué puede hablar de la forma en la que habla? Entonces yo creo que eso sí, eh, digamos, como que empezar a ver estas figuras que hablan como nosotros hablamos, que tienen las edades que nosotros tenemos, que están en los mismos espacios, que no necesariamente llegaron ahí por palanca del uno o del otro, o por no, sino porque sencillamente nos interesaba como informar a un público. Pues sí, y, y aguantarse eso, porque pues es aguantarlo, eh, pues al final es útil para no estar en los márgenes, porque al final yo creo que lo que termina pasando, lo que nos termina pasando a las mujeres eh, que hablamos de esta forma, es que terminamos estando en las márgenes de las discusiones. Y a nosotros no nos interesaba eso. A, o sea, yo sí quería estar en el centro de una discusión política. Sí, a mí sí me interesaba que en el Congreso de la República proyectaran una puya y tomaran una decisión eh, con base en, la, en las puyas que hiciéramos sí, o en las discusiones que diéramos. Entonces yo creo que empezar a que la audiencia vea eso es clave para, pues pucha, como para decir, ah, pues entonces me paro y lo que yo también tengo que decir, no me lo tiene que validar nadie, sí, como que yo puedo hacerlo y, y tengo cómo, digamos. Entonces, eh, sí creo que es como un efecto dominó al final. Total. Hay acciones también que son más chiquitas, pero tienen gran impacto. En estos días, en un viaje que tuve por... Una razón X, a Leticia, hablábamos con un grupo de periodistas. Y esto es algo que yo también he mencionado en otros escenarios y ahorita que decías, vernos representados y ver gente que habla como nosotros hablamos. Esto no tiene nada que ver, pero yo me fui a los acentos. Sí. Y es algo que menciono mucho siempre porque hay un tema ahí como con el lenguaje cuando te están enseñando sobre cómo hacer periodismo sin querer, porque yo insisto que sin querer que lo hacen, te enseñan también a desdibujarte. Ajá. Neutraliza tu acento. Bájale un poquito al golpe, no lo hagas tan así, no. O sea, ¿qué es lo que realmente me quieres decir? Vocaliza, habla más despacio, habla para que la gente te entienda, o no hables tan caleño, no hables tan chocuano. O sea, son como pequeñas acciones que también suman a una representación honesta, genuina, y que realmente refleje la diversidad de nuestro país. Y con mm. esto quiero invitarlas a las cuatro <laughs> a que nos vayamos a los territorios de Colombia. Imagínense que tenemos un aliado maravilloso que se llama. Cimarrón Producciones, que hace unas crónicas divinas, y en esta vez nos vamos a ir al territorio colombiano, a los territorios étnicos a hablar sobre diversidad e inclusión. Se van conmigo entonces para vamos, territorio. Vamos, vamos, vamos para territorio. Sin Cabeza y sin casa. Hola, qué tal a todos. Aquí Jenny Cuesta de Cimarrón Producciones, y para continuar con este tema es importante que lo conversemos desde el territorio junto al colectivo Matepelo en La Guajira. Que van a un poco a profundizarlo y, sobre todo, a tratarlo de una forma muy diferente. Esto debido a cómo se vive directamente desde la comunidad, cómo se vive directamente desde el territorio y, sobre todo, desde esa cosmogonía real de vivencia, de convivencia y, sobre todo, de resistencia de estos lugares. Es por eso que nos vamos con ellas y agradecidas de antemano por esta increíble nota aquí desde el territorio. Acompáñenos. Matepelo Pelo le ha tenido que dar la cara a mujeres que han sacado de su trabajo y los han despedido sin justa causa, simplemente porque el cabello no luce lo profesional o como debería ser lo profesional. A las niñas las devuelven de las instituciones educativas porque van con el cabello afro suelto o porque van con trenzas. Que las instituciones educativas eh, y fortalezcan, impulsen este concepto de que el 21 de mayo los niños y las niñas deben ir vestidos como afro, pero que no exista, eh, digamos, una cátedra de estudios afrocolombianos que se esté aplicando en las instituciones educativas. Lo que nos quiere decir es que siguen viendo a las personas negras, a las personas racializadas como un disfraz, porque al no existir un contexto que ponga sobre la mesa a los niños el diálogo, el debate, para que reconozcamos la diversidad que hay en nuestros territorios, lo que estamos haciendo es reforzar el imaginario de que lo negro es lo folclórico, lo espectacular, eh, lo que está en tendencia pero solo cuando las personas no racializadas o solo cuando estas grandes eh, fuerzas dominantes determinan que es adecuado llevarlo. Como mujeres guajiras, como mujeres afro guajiras, hemos tenido también que evidenciar cómo eh, la apropiación atraviesa los cuerpos, pero también eh, desvincula, eh, quiebra el tejido social, étnico y ancestral. Y para ello yo creo que deberíamos de dejar de hablar acerca de este compartir cultural y empezar a hablar acerca del contexto donde se producen estos productos, estos servicios, entre otras. Ahora bien, hay un argumento que utilizan mucho las personas, eh, racistas y que piensan que las personas negras hacemos mucha bulla con esto o que nos estamos victimizando y mencionan que las personas negras eh, también cometen apropiación cultural cuando se alisan el cabello y yo siempre he pensado conversando con las pelas de matepelo que es muy fuerte decirlo de esa manera porque eso lo que demuestra es que no existimos no nos están viendo no nos están viendo en el país las mujeres negras tienen el cabello lacio natural las mujeres negras tienen el cabello rubio natural ojos de color eh, claro naturalmente y es ya es momento también de que dejemos de pensar de que eso es una característica propia de un grupo étnico Definitivamente la invitación es a integrarnos, a reconocernos, a entender la diversidad, pero sobre todo a respetar cuáles son los límites que existen entre cada uno de nuestros grupos étnicos para así realmente apreciar y no apropiar. Gracias a esta increíble nota, después de ir al territorio y conocer esta, esta visión tan específica frente al tema, quedan muchas conversaciones de cómo nos percibimos, de cómo percibimos al otro y sobre todo cómo generamos nuevas apuestas de transformación a partir de lo que somos a nivel cultural, artístico y sobre todo social y comunitario en Colombia. Con esta nota, seguimos con ustedes en estudio, así que no se desconecten en esto que es desde el territorio. Chao. Muchas gracias a Cimarrón Producciones, pero también a los colectivos que estuvieron colaborando en esta crónica de territorio que fue maravillosa y que nos ilustra un poco también la importancia que tiene la representación y la participación de los territorios en estos escenarios justamente. Y luego de ver esta crónica quiero invitarles a esta sección. Yo siempre digo que es mi sección favorita y aquí se ríen, pero es mi sección favorita, una sección que hemos denominado pero la porque Afrotest. tiene varias. No por nada no, más. Yo tengo una Ay, sola que no. es la favorita, o sea la más favorita de todas. Pero no puede tener favorito, favorito menos y así. Y así. No, pero. No va a rajarte nada. No, no, pero. No, te va a no. ir bien. Te, te va, va ir a ir bien. Ahora test, hijo y sí. un el IFES. Esas flashbacks. El, el un helicóptero. Ah, no, es, no. Además, es súper sencilla porque son preguntas sencillas Epa. que vamos a responder de verdadero o falso. Voy con la primera. Vamos a hacer una, una sencilla. Mira, Paulina se puso hasta roja y todo. ¿no? Está preocupada. Está preocupada, no te preocupes. Tú mira, puedes, mira, mira. Tú puedes. Mira, mira. Mira, esta es una súper fácil. Las acciones afirmativas sirven para cerrar brechas entre algunos grupos poblacionales. ¿Eso es verdadero o es falso? Verdadero. Claro. Sí, eso es verdadero. ¿Viste? No. Era sencillo. ¡Bravo! que ahora dime una persona negra que conozcas ven viejo. viejo. <laughs> <laughs> muy bien muy bien, bien. me encanta esto haciendo pedagogía <laughs> en el cuchicheo así claro, claro, claro. debe ser googleenlo después mm. busquen quién es que es muy importante además muy importante que todos sepamos la historia de Colombia sí. mm. ay, sí. vamos con la segunda vamos con la segunda bueno ya sería la tercera porque Carolina hizo otra esa aplica ay, ay no ay lo siento ay, no no no, 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 tranquilo, 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 bien, está bien, no está bien está súper eh el tokenismo puede afectar de manera negativa efectos que se pueden crear para las personas afrodescendientes, mujeres, población LGTBI, en términos de, cuando hablamos de inclusión, verdadero o falso. ¿El tokenismo es malo? Es pues, obvio. Sí, ¿Verdadero sí, o falso? Obvio. Obvio. O sea, vamos a tener que crear otra, una sí, tercera que diga. Obvio. verdadero Ella falso? vino a cambiarte obvio. tu afrotez. sí sin el chasqueo no es. Honey. Sí. Esta, pues habla, hemos hablado un poco. Pero María de ella, Paulina no, no ha contestado a María Paulina. ¿Verdadero no, o falso? Uh, eh, que es el tokenismo es malo sí. obvio es? <laughs> bueno, es que no. a mí me parece el tokenismo o <laughs> No, bueno eso no <laughs> bueno la otra que habíamos hablado un poquito de eso pero es la representación es supremamente importante para las juventudes en nuestro país eso es verdadero o falso ¿Verdadero? verdadero verdaderísimo verdaderísimo pasaron un el aplauso un que no era, no era, no era, no era complejo <laughs> Ahora, ¿en qué año se abolió la esclavitud en Colombia? Nah, chicas, muchas gracias de verdad por aceptar esta invitación. Para nosotras es un honor tenerlas aquí sentadas a ambas en una conversación tan diversa y tan rica. Gracias no. a ustedes. Antes de cerrar, a mí me gustaría que invitáramos a quienes nos están escuchando, haciendo un llamado a la acción, o sea, ¿cómo nos podemos juntar? para que la representación de, eh, del país sea más diversa y re definitivamente recoja el país pluriétnico y multicultural que somos. Eduquese, ¿hacia dónde? Yo estoy como, edúquese. En, no, o sea, no, eh, tenemos que salir eh, sistemáticamente, eh, tenemos que salir de pensar que Colombia solamente es una cosa y solamente puede haber una cosa en todo lado. Eh, hay que entender que este país es enorme y quienes hemos viajado en flota lo sabemos. Entonces recuerden que este país es gigante. Eh, personas, si usted tiene un tío que trabaja, no sé, en una empresa, en un medio, cualquier cosa, dígale, oye, yo siento que eso no representa eh, a todo el país. Oye, porque no, no has pensado que de pronto no todo el mundo se ve así, un folleto de la universidad. Quéjense, yo me quejé una vez de un folleto de la universidad. <laughs> Maravilloso. Sí, nosotros no nos vemos así, eso parece un curso de inglés. Entonces, <laughs> Sí, uno tiene que hacer eso. Quejense. Y, y gente que tiene el poder para contratar y todo eso, siempre asegúrense de que eh, represente de verdad al país y no a sus tres amigos del club de golf. Sí, yo creo que eh, con estos temas toca seguir insistiendo, seguir jodiendo, eh, seguir echando codo. Eh, y yo creo que lo más importante es que también sean vocales con. Todo el afecto y todo lo que hagan sus creadores de contenido y lo que ven por ahí que sirve para la discusión y para el debate. O sea, yo creo que seguir insistiendo en eso es clave para hacer como una discusión muchísimo más rica, ¿no? No que se quede entre los mismos y los mismos y los mismos. Muy bien, muchas gracias. Bueno, entonces ahora sí. A quienes nos ven, por favor, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Aparecemos como USAID Colombia en YouTube. Entren a USAID Colombia y activen la campanita para que no se pierdan el cuchicheo. Oigan, importantísimo hablar de quiénes nos vistieron y de quién nos maquilló y nos peinó. Quiero empezar. Con la persona que nos maquilló y nos peinó no solo hoy, sino en todos los episodios, Luisa Villabón, la encuentran como arroba de color chocolate en Instagram. ¿Quién las está vistiendo a ustedes hoy? A nosotros nos está vistiendo hoy Guerrero Negro. Ah, yo tengo un pantalón de una marca que se llama Trans también. Y ellos hacen una cosa muy chévere, que es darle como un segundo uso a esta ropa. La intervienen y quedan así como me veo yo hoy, espectacular. Y aquí, como vemos también a Berta con este super, super vestido, como darle. Ese segundo chance. Por este lado, esta camiseta divina que dice cambambera, palabra además súper conocida en mi queridísimo Chocó. Y que en el Caribe que, también. Sí, sí, pero en el Chocó eso, bueno, no sé si se Eres muy cambambera. Sí, Vamos a todo. O sea, vamos Siempre a Siempre cambambera. Bailar, sí, vamos a comer. Sí, vamos. También. Entonces, cambambera. Esta <laughs> camiseta es de arroba embambada para que la busquen. Miren, hay un montón de. Palabras que nos representan como país diverso. Así que gracias, Embambada, por esta camiseta tan linda. Y gracias a ustedes por estar conectados con El Cuchicheo. Chao. Chao. Chao.